Capitán Carlos Eduardo Morales. Nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 28 de enero de 1956. Hijo de Juan Carlos Morales y Olga Edith Juárez. Es el primero de cinco hermanos. En 1961 inició su educación sistemática en la Escuela Obispo Molina los dos primeros años. En 1963 ingresa al Colegio General Manuel Belgrano de la Congregación Salesiana. Ingresó al Grupo Exploradores de Don Bosco con actividades campamentistas e iniciándose en el perfil militar. Allí se le dio el cargo de dragoneante. En 1968 inicia sus estudios secundarios en el Colegio Tulio García Fernández de la misma congregación. En dicha institución se hizo cargo de conducir el Grupo de Acción Católica, integrando luego el movimiento a nivel provincial. En 1975 se trasladó a la provincia de Córdoba e ingresó a la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina. Allí transcurre sus estudios, comenzando a mostrar su amplia capacidad y tenacidad para la profesión elegida. El 20 de junio de 1975 presta juramento a la bandera argentina ante la presencia de todos los miembros militares y civiles de la institución, prometiendo defenderla hasta dar la vida por ella si fuera necesario. Sintiéndolo así y consciente que años más tarde cumpliría la promesa de poner el alma y arriesgar su vida por la integridad de su patria. El 27 de mayo de 1978, siendo todavía cadete de la Escuela de Aviación y ante la propuesta del jefe del Cuerpo de Cadetes, es promovido al grado de suboficial auxiliar, siendo acreedor a dicho ascenso ante las aptitudes militares y contracción al estudio. El 7 de septiembre del mismo año, conforme a reglamento vigente, recibe nuevamente condecoración y es ascendido por las mismas aptitudes según orden del día número 55. En 1979 recibe el diploma de aviador militar, reconociéndolo como tal en todo el ámbito de las Fuerzas Armadas a nivel nacional. Egresa de la Escuela de Aviación Militar con el grado de alférez aviador militar, encontrándose dentro de los 10 mayores promedios, razón por la cual le valió el mérito a recorrer los principales países de diferentes continentes. En 1980, es destinado a la Tercera Brigada Aérea en Reconquista Santa Fe como oficial del Escuadrón Operativo SARM Pucará. Dos años más tarde, fue trasladado al Escuadrón Aeromóvil Pucará. En diciembre de 1980, en la Catedral de la Provincia de Tucumán, contrajo matrimonio con María Pilar García San Pedro, con quien tiene a su único hijo, Alejandro Eduardo, nacido el 4 de mayo de 1987. En abril de 1982, se alista hacia un destino, partir a las Islas Malvinas. Durante el conflicto del Atlántico Sur, fue destinado al corazón mismo de las islas, desempeñando misiones de ataque y apoyo de fuego aéreo desde el inicio del conflicto hasta su fin. Allí puso en práctica sus conocimientos, su tenacidad, valentía y el de sus valores. Aceptó ese desafío con orgullo, sumando el capítulo más importante y profundamente marcado a su intensa vida. Completó todas sus misiones con éxito, aunque al final de la guerra fue tomado prisionero por la Royal Navy, Reino Unido. Las últimas operaciones realizadas por el escuadrón el 10 de junio incluyeron misiones de reconocimiento, exploración marítima y un ataque contra posiciones de artillería terrestre en el Monte Kent. Esta última, respondiendo a requerimientos del ejército, fue ejecutada por la escuadrilla Fierro, primer teniente Michelou, primer teniente Ayerdi y teniente Morales. Para este ataque los aviones serían artillados con 7 lanzacohetes Lau-61, además de carga completa de munición de 7,62 y 20 milímetros. El blanco marcado por efectivos terrestres con granadas de humo no recibió la totalidad de los cohetes, debido a que el ambiente marino y la intemperie habían inutilizado numerosos contactos eléctricos. Poco después, una escuadrilla de 4 SEA Harrier fue enviada contra Puerto Argentino, con el objetivo específico de destruir a dichos aviones. Esto reflejaba la amenaza que representaban los Pucará para los comandantes británicos. Durante el 13 de junio y ante la inminencia del desenlace de la batalla, se decidió alistar a los últimos 4 Pucará, A-515, A-522, A-533 y A-549, para una misión de ataque con posterior repliegue hacia el continente.
Luego de su liberación, en 1983, fue destinado a la 2ª Brigada Aérea en Paraná, Entre Ríos, como oficial de la Escuadrilla de Bombardeo SARM Canberra, hasta retirarse de la actividad con el grado de capitán. No claudicó en su afán de superación, continuando su actividad profesional en la Fuerza Aérea como jefe de División Seguridad, incorporándose a la GIAC, donde se desempeñó como investigador operativo de accidentes aéreos. A lo largo de su vida, el capitán Carlos Morales demostró una ejemplar vocación de servicio y profesionalismo, algo que se vio reflejado en cada una de las investigaciones en las que participó. Desde innumerables ángulos de la sociedad institucional, resaltaron y congratularon su participación en la batalla aérea. 1 de mayo de 1985, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas lo conmemora por haber sido partícipe activo en la batalla aérea por las Islas Malvinas. 10 de junio de 1990, el Honorable Congreso de la Nación, Ley 23.118, lo distingue por su intervención aérea en la lucha armada por la reivindicación territorial del Atlántico Sur. 1 de abril de 1996, el jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, avalados por su destacada actuación en el conflicto con Gran Bretaña, piloteando un avión IA-58 Pucará, participó en tareas de apoyo de fuego aéreo cercano, decididas y de gran riesgo, en resguardo a los elementos del Ejército, especialmente en el Monte Kent, facilitando así el accionar de las fuerzas terrestres. Y por las razones expuestas, se le otorga la orden a los servicios distinguidos al mérito militar en el grado de comendador al señor capitán don Carlos Eduardo Morales. 10 de marzo de 2005, el Honorable Consejo Legislativo de Reconquista Provincia de Santa Fe, ante las acciones bélicas desplegadas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, siendo un ejemplo social para nuestra comunidad, cuyo nombre estará grabado indeleblemente en nuestra memoria, declárase ciudadano emérito al Teniente Carlos Morales. 12 de abril de 2007. A los 25 años de aquella gesta, la sociedad militar reconoce su heroísmo y espíritu patriótico y da testimonio de permanente gratitud. 3 de octubre de 2007. Completando su capacidad instructiva en la Fuerza Aérea, es nombrado Inspector Gubernamental de Seguridad Operacional, ambientándose al perfeccionamiento constante dentro y fuera del país ante su dominio de idioma extranjero. La Fundación Unidos por Ellos hace entrega post-mortem de un reconocimiento a su accionar y valentía en la gesta de Malvinas como ejemplo de amor al prójimo y a la patria. Una vida rica y provechosa para este país. Amaba y honraba lo que hacía, el servir y ser leal a la nación. Su fortaleza de espíritu y su gran pasión por la vida debe ser siempre un modelo a seguir. El haberse involucrado y ser parte al servir de la patria lo hace merecedor al honor de ser recordado y estar en las páginas de la historia argentina junto a otros grandes héroes. Solía decir, debemos aprender a pilotear nuestro propio avión. Nunca está totalmente destruido y siempre darnos la oportunidad de volver a despegar y volar. Moriríamos por defender las ideas, por defender la patria y por defender a nuestros seres amados. Es un sentimiento. La evocación permanente es el mejor tributo a quienes pusieron su vida y su espíritu por la esencia de la patria misma. Hay personas que jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén, su esencia queda. Su voz y su risa se escuchan, son eternas. La historia de nuestra patria es nuestra propia historia. Nunca entendí al mundo, y menos la guerra. Entendí de paz, de familia, de trabajo y de amor. Me fui, pero estoy vivo y en paz.